Hello everyone, good evening. Good evening, teacher. Good Hello. Evening, teacher. Hello, how are you kids? Good evening, teacher. Good evening. Let me see, Rogelio, Erika, Morena, Victoria, Ana. Only five. Six, five. I must, bueno. Just an announcement in the beginning of the class. Have you, let me see if you reviewed the WhatsApp group, because administration published, yeah, only one, Erica. Erica replied. It's important for you to complete section four for this Thursday, 21st, because they will be checking that is completed, okay? That is completed. So we are already, we are still reviewing topics in section four, and probably we will finish today. I'm still collecting information about the topic we had yesterday, and I found there is more information, a very, very interesting information. I have begun the presentation, but I want it to be completed because there are a lot of exercises that we can make so you can understand exactly what is this. So I prefer to advance and so you can complete the quizzes for Thursday, so you're not being shocked, like always asking, the platform is not working, I'm answering and it's not allowing me to advance. So I don't want to see these messages on Thursday. I'd rather to finish today number four. So we have tomorrow to solve the questions you have if you couldn't complete it. And we can go this topic at the end of tomorrow or probably for Thursday. But we will have peace of mind that everything is solved. I know the modifiers will be in the quizzes, but we will try to make it clear for tomorrow. Is that okay with you? No. Yes. 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 Okay. Yes. Yes. Okay. Let's compress. Let me see. We have to share the screen. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Share screen. Pero ¿cuál es la que vamos a compartir? Esta. Ajá, aquí estamos. Javier, vimos los modifiers. Ajá. Participles. Ajá. Discussion. Siguiente. ¿Ya vieron? Ahí siguen los knowledge check, ¿eh? Todo esto hay que hacer. How can you, how are you going through the knowledge? Teacher, I have help in the exercise because de todos me los califica malos, no sé si yo lo hice o también es problema de cómo de algún símbolo o algo, pero es el number for 4.6. 4.6. Ajá. Chica, estás bien avanzada. Quiero ver, ya voy a ver. No avanza esta cosa. Ahí va. De section 4. Uh-huh. Ajá, pero ahorita ya terminamos esta. Prácticamente solo los. Ah, pues hoy vamos a hacer los knowledge check. Ajá, entonces la 4.6 dice. Y ahí vamos por la 4.11. Sí, es que ya los terminé también la sección, pero es lo único que he dejado así que me he quedado como mal. ¿Duda? Ajá, porque quiero ver. ¿Y de qué es? Son los 4.8. De las preguntas que tienes que hacer las preguntas para. Aquí está. Ajá, esas. Ajá. No sé si. Questions to match these statements. Instructions. Escriba la pregunta correspondiente a las respuestas.
How old are you? La primera es how old are you? Is my brother is? Or how old is your brother? Eso he escrito yo, pero... How old your brother is? How old your brother is? No, yo lo puse how old is your brother. Whatever, how old your brother is? Yo puse how old is your brother y me lo puso bueno. Solo que en mi caso yo le estaba agregando el signo de interrogación de cierre y por eso me los ponía todos malos. Okay. Porque yo también le he puesto el signo a todas. Y ajá, pero yo después me fijé que ya lo tenía la pregunta y por me sí, parece raro porque todos me los puso malos, pero fue por el signo. Ah, okay. Es verdad. Quítele todos los signos y si ya le salió. Sí. ¿Hoy sí ya le sale? Sí, sí. The number six, ¿cómo sería? Esa sí me la corrige mal. El número six. How do they look like? How do they look like? How do they look like? Esa está correcta. Porque como no tiene nada, no tiene ningún auxiliar que esté usando la respuesta. Is what? Entonces the number four is how long is your brother? Sister, is your sister hair? How long is your sister's hair? Igual, pero la tiene que hacer construction. Así lo está poniendo. No. How long is your sister hair? Yes. Entonces acuérdese el tip, ¿verdad? Copia, sí. Pega. Sí, es cierto. Para que, okay. no le diga nada del apóstrofe. Yeah. Thank you. Okay, now you have it completed? Yeah. Bye, excelente. ¿Alguna otra duda que tengan, chiquillos, de los nobles, check? ¿A alguien le ha salido así que no los pudo hacer o no los han hecho? Hola. Hola, Rogelio. Sí, bueno, en el número 2 de la misma sección, yo he puesto how tall are he? No, because you're answering with I'm. O sea que le están preguntando a usted. Cuando le preguntan a usted, ¿cómo le van a preguntar? Ah. How tall are? Are you? Exacto. How tall are you? Ah, me confundí ahí entonces. Entonces yo contesto, I am 173, no le vayan a decir 173, porque eso no aplica. Generalmente es 173, or 173. Así los americanos, cuando son números largos, los describen en dos. Por ejemplo, cuando es año, no dicen 1,900. Por ejemplo, no dicen 2,000. En este caso, sí, 2,022. O dicen 2022 or 2022. Los dicen de dos en dos. No dicen la gran frase, ¿verdad? Así los dicen los números ellos. Nosotros sí los decimos así todo. Completo. 1974. Sí los decimos en español. Ajá. Another question, kids. Han podido resolver los knowledge check. Knowledge check. ¿No? ¿Sí? ¿Vas a ver? ¿De dónde? Hola, y en el último está preguntando siempre del hermano, ¿verdad? Está preguntando en el séptimo. Ajá, está preguntando de he. De él, ajá. How old is he? When you mors. No, how tall is he? Ajá, how tall is he? O sea, no es un dialogue, sino que es aparte. Okay. Cuando es dialogue, usted sigue con el que está arriba, ¿verdad? Pero en este caso es how tall is he.
Okay. En eso sí se tienen que fijar, porque a veces yo he visto que les ponen diálogos y se refieren todavía, van como en hilo, ¿verdad? Y tienen que fijarse quién está hablando, porque si no, no saben de qué se pierden. Y cuando les preguntan con I'm, ya me han preguntado eso algunas veces, que no le hayan que les están preguntando, porque les contestan con I'm y les quieren preguntar con, les tienen que preguntar con you. Any other question? No. Este era el más difícil quizás, ¿verdad? De los ejercicios. Sí. Está como bien tricky. Tricky, tricky, tricky. ¿Cuánto vale este? 33, púchalo. Bastante. Y aquí, lesson objective. Ya hicimos el listening. No, este también estaba algo yuca, listening. El 4.8, ese me costó a mí mucho. Sí, este sí. Estaba yuca. Yo me fijé, yo dije, demasiado espacio en blanco, dije, porque no le van a hallar, dije yo. Sí, yo lo escuché muchas veces. Sí. Ajá, porque... Teacher, en ese, ajá. En el number 4, yo escucho que dice que number 4... Pero no, este lo hicimos, este lo hicimos y respondimos todo lo que iban a poner, porque lo oímos como 40 mil veces, como 4 veces lo oímos. Pero long blonde hair me lo pone malo, es el único que me pone malo. ¿Cuál, el 4? Ajá. ¿Cuál, Teams About 23? ¿O el and a bit? A ver, no, she has long blonde hair. Pero no sé, me lo pone malo, no sé por qué, es el único. El 3, entonces. She has long blonde hair. Ajá. Ok. A ver, bueno, pero es que estos no se oyen aquí. Ya me acordé. Let's see with Google Chrome. Creo que ese era el que estábamos aquí. Así este mismo es. A ver, vamos a ver. De Rosie. Rosie. Ah, no, este es Alice. No. Pues no, no es. Let me see. Ah, pero no están viéndola. No, this is not the one that I wanted. Long blonde hair. Eduardo dice que es long blonde hair. Yes. ¿Eso puso? Sí. ¿Y no? Sí, eso he puesto, pero no. ¿Y Eduardo por qué dice que sí? Eduardo dice que se puso. Le salió mal entonces. Me too, teacher. Okay. Long blonde hair. Sí, esa es la correcta. Ah, let me see. A ver, 4.8 y aquí nos puso. Ay, me cae mal que caiga esta cosa aquí. Ya lo corregí, teacher. Es que había puesto blonde. Ajá, porque blonde es como solo con la D. Ok, ese era el error. Le había puesto E al final. Teacher. Uh-huh. Y la última de ese ejercicio, yo no entiendo bien a qué palabra se refiere. Solo escucho que dicen sled, pero no doy qué palabra es. En la última, vamos número 5. Vamos a hacer 5. Una cosa. Vamos a ir word by word translating. Así es slim. 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 Acuérdense que dijimos slim. Acuérdense de la leche. Slim. Hay una que se llama slim. O no me acuerdo. Hubo una leche que se llamaba slim. Que aparecía la muñequita, figurita, ¿verdad?
Todavía dijimos que el slim era que tenía buena figura, más no que era delgada, ¿verdad? Porque delgado es thin. S, es T-H-I-N. ¿Con por qué? Acuérdense de thinner. Aquí le dicen thinner, ¿verdad? Pero el thinner viene de thinner, T-H-I-N-N-E-R. ¿Y qué hace el thinner? Adelgaza, adelgaza la pintura. Cuando uno quiere hacer más ralita la pintura, siempre y cuando era, sea una pintura que no sea base de agua, el thinner lo que hace es adelgazarlo. Entonces, por eso es thin. Thin es delgado, delgado así, delgado como quien, como, como el presidente, vaya, así todo, pero flaco, 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 de verdad. En cambio, slim, slim es alguien como, digamos, como, vaya, como esta niña, la Luciana Sandoval. Ella es delgada, pero con forma, ¿verdad? Con forma. Entonces, es la diferencia. Slim. Así solo con la S, slim. Quizá por eso no la oía. Another one, only that. ¿No? Así. Vale. Vamos a ver. Another new share. Google Chrome Desktop. Vamos a ir al, al ahí. Vamos a ir al MS. Siempre me confundo entre el Safari y el Telegram. Pero no sé dónde estoy, qué estoy compartiendo. Con Toy, sí, ahí estoy. Safari, aquí está. Hoy sí, va, hoy volví. Entonces, nos vamos a ir otra vez para adelante. Este ya lo hicieron, el de Clark is the tall guy. Ah, pues ya están listos para el jueves. Qué chivo. Bueno, adelantemos. Este es para la otra semana, prácticamente. Y hoy es. Hoy es. What day is today? Tuesday. Okay, Tuesday. Vamos dos clases adelantados. Okay, muy bien. Okay, five lesson objective. In this session, we will learn about present perfect. El amigo, ¿verdad? Vamos a usar el participle de los verbos. Present perfect is put in practice during the conversation. En esta clase aprenderemos sobre el presente perfecto. El presente perfecto se pone en práctica durante la conversación. A visit to New Orleans. Oh, it's a very long dialogue. Okay, Jen. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Todd, just a few days. I'm really excited to be here. Jen, I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Todd, yeah, I've already been to one. Jen, oh, well, how about the riverboat tour? Todd, oh, I've already done that too. Jen, have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Todd, actually, that's how I got here today. Jen, well, is there anything you want to do? Todd, you know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, can you identify when we are using present perfect? Have you been in New Orleans long? Exactly, New Orleans. New Orleans.
Okay, the other one? Have you been to a jazz club yet? Exactly. Third one? I've already been to one. Perfect. Number four? I've already done that. Uh-huh. Number five? Have you ridden in a streetcar? Perfect. Uh-huh. And the last one, let me see. No, no, that's all. Only five. Okay, now let's practice translation. Uh-huh. Vamos a ver quién está primero hoy. Erika. Antes, ayer estaba Lorena. Erika, can you give me a number between 1 and 10? And number 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laura. Laura Michelle. Is here? Teacher. Yes, teacher. Yes. Okay. Can you please translate? Vamos a ver quién le ayuda. Can you please help Sunflower? Are you there? Marisol? Yes, teacher. Okay, can you please help? Can you please help? Quiero ver cuál era. Laura. Laura will be Jan. Vamos a hacer el diálogo, pero lo van a ir traduciendo en vez de leerlo. Traducir en vez de leer. Ok. Laura will be Jan. Y Marisol va a ser Todd. Bye. Okay. Empieza, Jan. Ok. Es fabuloso verte. Uh-huh. Todd. ¿Has estado en New Orleans? ¿Cómo se dice New Orleans en español? Nueva Orleans. Exacto. Uh-huh. Por mucho tiempo. Ajá. Dice, justamente hace unos días. No. No. Just a few days. Uh-huh. ¿Cómo se traduce just ahí? Justamente. No. No. Hace pocos días. No. Pocos días. Solo un par de días. Solo unos pocos días. Ah. Uh-huh. Solo unos pocos días. Ajá. ¿Y de ahí? Estuve realmente fascinado de estar ahí. Estuve es pasado. Ahí está presente. Estoy realmente qué emocionado, excitado de estar aquí. Ajá, ajá, ajá. Jan. No puedo esperar para mostrarte la ciudad. Uh-huh. ¿Has estado en un club de jazz? Sí. No. Ahí falta una palabra. ¿Todavía no has estado en un club de jazz? Aún. Ajá. Ahí jet es normalmente es todavía, pero ahí es aún. Si aún no ha ido, pues si aún no ha estado. Ajá. ¿Todd? Yeah, sí. He estado... Already es como no le digo. Ajá. He estado en uno. ¿Qué, cómo se traduce already? Already. En alguno. No. ¿Qué significa already? I've already been to one. I already
¿Ya fue o no ha ido? ¿Ya fue al jazz club o no ha ido todavía? Ya fue aún. Ajá, ya fue. Entonces, ya le soplaron. Ajá. Sí, he estado. I've already been to one. Sí, he estado en uno. No. Yes, I've already. Ay, teacher. I've already. Ya he estado en uno, podría ser. Ya. A ver, ya pero si está super, vamos a ver. Rogelio, word by word. I. Hello. Ajá, ¿qué es I? Vaya, yeah. ¿Qué yo ya he estado en uno. No. Word by word. Yo, vaya, yeah. ¿Qué es yeah? Sí. 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 Yeah, sí. I have. No. I. ¿Qué es I? Yo. Yo. Have. Está. Ya he. Ya es. Ya he, ajá. Ya he estado. En uno. No. No, vaya. Calmation. I have. Calmation. Vaya. Yeah, I have. Yo. Yo. Have. Already. Ya. Been. Estado. To one. En uno. Ya he estado en uno. Sí, ya he estado en uno. Ya, sí, yo he ya estado en uno. Ustedes me lo están diciendo como ya se pronuncia en español. Pero la traducción word by word no es esa. Ustedes dicen yo ya he estado, pero la cosa dice yo he ya estado. Así es el asunto. Así es que se saltan las palabras. Ok, teacher. Ajá, vaya. Vamos a otra vez, Jan. Oh. Ese O no se ocupa, pero bueno. Ajá. Oh, bien. ¿Qué tal un recorrido? No, es un tour. ¿Un viaje? No. No. ¿Gira, recorrido? No. ¿Una vuelta? No. ¿Paseo? Eso, ajá. Paseo. Un paseo en bote por el río. Correcto, ajá. ¿Todo? Ya he estado en eso también, o en uno también, algo así. Ya he estado, no, ahí hay un verbo. ¿Cuál es, qué es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Done. Ajá, done. ¿Y qué es done? Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Hacer. Ya lo he hecho. Done that. Ajá, ok. Ya, eso ya lo hice. Uh-huh. Eso ya lo hice tú también. Ajá, vale. Jan. Esa le va a costar, pero bueno. Ajá. ¿Has viajado en un... Has viajado en un streetcar, carro rápido, no, no. Calle, no, teacher, no sé qué es streetcar. ¿Alguien que ayude? ¿Qué es un streetcar? ¿Tranvía? Eso. Ya. ¿Has viajado en un tranvía? Esos son un poco divertidos. Actualmente no. Ahora no. ¿Qué es actually? De hecho. Eso, de hecho. Ajá. De hecho. He tomado uno ahora. No, traducción de verdad. That's how. Es como how. Esto es como. Ajá, esto es como. Esto es como. Yo voy.
Vine. Go. Esto es como, como yo. Esto es como yo. Vine aquí. Ahora. Hoy. Así es como vine. Así en el en español, así. De hecho, así vine aquí hoy. Así. That's how I got here today. Jan. Bien, ¿hay algo que quieras hacer? You know, ¿tú conoces? No. ¿Sabes? No sé. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Yo quiero tomar... No, yo, word by word, ¿yo qué dice ahí? Yo really, ¿qué es? Yo... De veras. No. Realmente. 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 Just, ¿qué es just? Solo. Solo. Ah, yo realmente solo, ¿qué? Tomar un... Quiero. Tomar, quiero... Realmente quiero tomar... Quiero, Y sí. ¿Cuál es? ¿Qué es? Eso es un casi que un two-word verb. Es una phrasal verb. Take it easy. Cuando, ¿qué significa que cuando yo le digo take it easy a alguien? No te preocupes. Tomarlo con calma. Calma. Relájate. Relájate. Entonces es, you know, I really just want to take it easy. Yo solamente quiero. Yo solo quiero tomarlo con calma. Me está dando la traducción. Sí, es como bien. Relajar. Ajá, me está dando la traducción bien. O tomarlo con tranquilidad, ¿no? Es como take it easy, yo solo quiero relajarme. Pero así, tomármelo con calma es como demasiado técnica. Tiene que ser un poco más relajada porque es una conversación bien entre amigos, ¿verdad? Entonces, sí. Es como que, mira, yo solo quiero relajarme. Así. O sea, you know, ¿sabes? Yo solamente quiero relajarme. ¿Por qué se quiere relajar? Ajá, el siguiente párrafo nos va a explicar. My feet. Me siento. No, feet. Mis pies me están matando. Estoy cansado. Viene diciendo que se vino en tranvía. Le dice que ya fue al Riverboat. Le dice que ya fue al Jazz Club. Puchica, el hombre está muerto ya. Y ella solo lo quiere sacar. Y viene y todavía le dice, puchica, ¿y hay algo que querrás hacer? Pues José le dice, o sea... Yes. Ya lo hizo todo, pues. Entonces, aquí, intonation, ¿verdad? Intonation, están hablando, ¿verdad? Se supone que la que vive en New Orleans es ella, el visitante es él. Volvemos a lo mismo. Antes de ponerlos a hablar, al pronunciation, estamos viendo el, ¿cómo que se llama? El present perfect, pero aparte de eso, estamos viendo lo otro. A ver, Jan. It's great to see you, Todd. O sea, se alegra de verlo. Se supone que chivo verte, ¿ve? It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Todd, just a few days. I'm really excited to be here. O sea, yo espero ir a ese I'm really excited. No, I'm really excited to be here. Ahí no se oye excited. O sea... No se oye nada, a pesar que esté cansado, es I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Ella también está emocionada, ¿verdad? I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Oh, I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They are a lot of fun. Se tiene que sonar como que le está, como que le quiere dar ganas a él que vaya en ese tranvía. Le dice, they are a lot of fun. Y le dice, actually, that's how I got here today. Ya se empieza a sonar así como que puchica, ya no, vea, ya hice de todo. Y le dice, well, is there anything you want to do?
O sea, ¿quieres hacer algo o ya lo hiciste todo? Y le dice, you know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Ahí descubre al final ella porque le está diciendo todo, porque él ya hizo todo y él está cansado. Él no quiere salir a ninguna parte. Solamente quiere estar así como está ahí, ¿verdad? Sentado, relajando, tomándose un café, creo. Y eso es todo lo que él quiere. Ya hizo todo. Ok. Vamos a escuchar, vamos a ver. Let's see. Ana. Ana de Pérez. Are you there? Hi, teacher. Okay, you're Jan. And let me see a gentleman. A gentleman. Okay. Eduardo. You're tall. Okay. It's great to see you. To have you been tall. Have you been in New Orleans long? Yeah. I am really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, it already been I've... to one. I already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour. Oh, I've already down. I've already. Oh, se me queda. Lo siento. I've already down that too. Mm-hmm. Have you living in a street car? Mm-hmm. They a lot of fun. Mm-hmm. Actually, that's how I got here today. Mm-hmm. Well, is there anything you want to do? Mm-hmm. You know, I really just want to take it easy. Mm-hmm. My feet are killing me. That's it, teacher. Okay, entonation. O sea, que estamos leyendo como bien, como un acento bien neutro, bien así, plain, como dicen, plain, tiene que ser como más ahí, como más emotion, ¿verdad? Más emotion. Pero digamos okay. Que por ahí, vean, por ahí va. Vamos a ver si nuestro amigo ya aprendió. Rogelio. Hello. You're next, tall. And Jan, vamos a ver alguien que le ponga emotion, que yo sé que le pone emotion. ¿Dónde está esta niña? No vino. Victoria. Hi. Ajá, you're Jan. Uh-huh. Yard, okay. Uh-huh. Okay. Ya. Yeah. Okay. It's great to see you, Tom. Have you been in New Orleans, Lon? Eso, ajá. Just a few days. Uh-huh. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Mm-hmm. Yeah. I already be to one. Mm-hmm. Oh, well, how about a riverboat tour? River. Okay. Oh, well, how about a riverboat tour? Mm-hmm. I'm already done that too. Mm-hmm.
Have you ridden in a streetcar? Ridden. Okay. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Oh. Así como que fuera de how. De how. Un saludo de Indito, ¿verdad? How. How. Actually, that's how. Actually, that's how I got here today. Uh-huh. Well, is there anything you can to do? To want to do. You know, I really just want to take it easy. Uh-huh. My feet are killing me. Por ahí vamos, ¿verdad? Por ahí vamos. A ver, ¿puedes decir take it easy? Separado. Take it easy. O pueden decirlo así, take it easy. Como que dijeran daiquiri. Take it easy. Take it easy. Así, la T se convierte en R. Take it easy. Así, así lo pronuncia la mayoría. Vamos a ver, the last one. Vamos a ver otros que le hacen emotion. Por ahí hay otro, quiero ver. Rachel, Georgian. Yes. Y quiero ver la otra, quiero ver otro, un chico. Christian. Your okay, talk. Teacher. Okay, let's begin. Solo que tengo un poquito mal el internet. Tal vez no me saca. Ah, vale. Ajá, vaya, démosle. Okay. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Mm-hmm. Yes, a few days. I'm really excited to be here. Mm-hmm. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Mm-hmm. Yeah, I already been to one. Mm-hmm. Oh, well, how about a riverboat tour? Oh, I already done that too. Mm-hmm. Have you you reading in a streetcar? There are a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is here anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Perfect. Okay. Finally. it is like not too much, like tampoco sobreactuado, ¿verdad? Pero sí se oye que ella al principio le dice, "It's great to see you, Todd," pero al final, "Well, is there anything you want to do?" Como que yes, se I know. Todas las opciones y usted le dijera y ahí me perdí. Ajá, y al final le dijo, perdí. ¿Qué, verdad? Porque estaba cansado. Ajá, ¿qué pasó? Ajá, entonces me perdí un rato, teacher. Sí, yo sé. Pero aquí, o sea, el river is an easy word. River boat es una easy word. Quiero ver en qué otras lo oí raro. En excited, ese es bien común cuando le dicen a uno, how do you feel? I feel excited. Ojo, excited no es excitado. Be careful, porque eso es otra cosa. O sea, excited es emocionado. Y emocionado no es emotional, tampoco. Significa excited, es que está emocionado, no significa excitado. Eso es otra cosa. Quiero ver qué otra cosa. No, great to see you. I told you how you been. Just a few days. I can't wait to show you. I just. Acuérdense que el just compite con el only. Just también significa solo. Solo que el just puede funcionar como solo y solamente. El only no. El only es solo y nada más. Únicamente.
El just sí se puede entender como solo o solamente. ¿Y cómo lo van a saber? Poniéndolo en la oración y que no pierde sentido. Que, la, que funciona igual solo o solamente. Ok, vamos a finally oír el audio. Welcome to section 10. In this lesson, we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. See present perfect in context. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. My feet are killing me. Bueno, eso pasa cuando uno anda en otro país. Toda la vida le duelen los pies. Okay, any questions, kids? About pronunciation, about intonation. Acuérdense siempre los puntos. Y las comas son pausas. Los puntos, intonation para abajo. Question marks, intonation para arriba. Las comas son pausas. No questions? No? Not. Okay. Continue. Siguiente. 5.2, lesson objective. In this session, we will study the present perfect with already and yet. Ask and answer questions using the present perfect with regular and irregular past participles. En esta clase estudiaremos sobre el presente perfecto. Aprenderemos a preguntar y responder usando el presente perfecto con el pasado participio de verbos regulares e irregulares. No dijeron el already yet, ¿verdad? El ya y el todavía. Que el todavía también puede ser still o till, cuando lo ponen till. Till the end es hasta. Ay, qué montón. Vamos a ver. For present perfect, we will use have or has, dependiendo de la, si es singular o plural el pronombre. Más past participle in the verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we'll talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. She has worked in the bank for 5 years. Empezó a trabajar, siguió hasta ahorita lleva 5 años, o sea que ella sigue ahí, no es que ya la despidieron. De ahí, we have had the same car for 10 years. Aquí el primer have es auxiliar y el verbo es had, solo que está en pasado participio. The same car for 10 years, o sea, compraron el carro hace 10 años y siguen teniéndolo y ahí sigue el carro. O sea, no han cambiado de carro. Let's listen to the audio. Hi, in this lesson, we will study present perfect with already and yet. Ask and answer questions in present perfect with irregular and regular past participles. I want you to concentrate on this new tense. Notice how it is formed. Pay close attention to the words already and yet.
Present perfect. Already? Yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. No, I haven't been to one. Has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one. No, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. No, they haven't eaten yet. Contractions. I've equals I have. You've equals you have. He's equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've equals they have. Haven't equals have not. Hasn't equals has not. For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for 5 years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film 6 times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown, someone has eaten my soup. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples, we have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples, has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. Okay. Do you want to listen to that again, or do you have questions to clarify this? Peak period of time. Timing is not this year. I've. Yes or no? Kids? It is present perfect clear for you? It's confused, teaching. Confusing. Yeah. Confusing, okay. Confusing. Mm-hmm. Confusing, okay. Vamos a ver one by one. Vaya, present perfect con already y con yet. Mm-hmm. El present perfect es formado con el verbo have y el past participle. Entonces, ¿verdad? Pero aquí no está usando el already ni el yet. Mm-hmm.
Ah, como no, ya vi un jet. Bye. La primera es, have you been to a jazz club? El have es el auxiliar. Y el verbo a traducir es estar, ser o estar. El pasado participio de ser estar es been. Entonces es, has tú estado en un club de jazz. Have you been to a jazz club? Y entonces respondemos con el auxiliar que estamos usando. Have you been? Yes, I have. Pero en el caso este es contraído, es yes, I've, y el verbo been to several. Sí, he estado en varios. Uh-huh. O en la forma negativa, no, I haven't been to one. No, no he estado en uno. Aquí hay que ser bien cuidadoso con la traducción porque el inglés niega dos veces. Entonces no vamos a decir no, no he estado en ninguno. Ninguno no dice ahí. None. None. None es ninguno. Lo que estamos diciendo es no, no he estado en uno. Vamos a la segunda. Dice, has she ridden in a streetcar? Como estamos en la tercera persona, que es she, ocupamos el auxiliar en tercera persona. Has. Has she, fuera lo mismo si has he. Entonces, has she. Aquí hay que tener cuidado con la doble S para pronunciarla. Has she. Que se note la pausa. Ridden in a streetcar. El verbo es ride. Ride, rode, ridden, ¿verdad? Entonces el past participle. Entonces es as. Podría ser como paseado, porque acuérdense la expresión dame ride. El dame ride es ride, o sea llévame. Eso quiere decir la gente cuando llama dame ride, pero es quieren decir esto. Ridden in a streetcar. ¿Has paseado en tranvía? Y le dice la forma positiva de contestar. Yes, she ha paseado, perdón dicho, porque es ella. ¿Ha paseado en un tranvía? Yes, she's ridden in one. Sí, ha paseado en una. Esto, she's, puede ser she is or she has. ¿Cuál es lo que nos va a dar la pauta cuando está contraído? El verbo que está a la par en past participle. Si está en pasado, en participio, esto es un present perfect. She has. Ajá, she has. Pero si fuera en presente continuo, she is writing. Mm-hmm. Estaría con el ing. Entonces, she's reading in one. Sí, ha paseado en uno. O ha paseado una vez. Y la otra es, no, she hasn't ridden in one. No, no ha paseado en uno. Mm-hmm. Okay, the next one is, has he called home lately? ¿Ha llamado él a casa tarde? Has está porque es he. Called es el pasado participio. De call. Ajá. Entonces la respuesta en positivo es, yes, his, se pronuncia como que fuera, bueno, aquí his pueden ser tres opciones. His contraído puede ser his or he has. Y como suena es his, como pronombre posesivo, de su, para él. Entonces, ¿cuál es el que nos va a dar la pauta siempre? El verbo. Si está en ing, es present continuous, entonces es he is. Si está en participio, como en este caso, he's cold. Entonces él es he has. Ahora me entienden muchísimo más cuando les digo pronuncien bien las terminaciones, porque si no, no se les va a entender. Entonces cuando yo digo yes, he's cold ¿qué? O sea, he's cold, ya es otra cosa, ya es participio. He's cold twice this week. Él ha llamado dos veces esta semana. Acuérdense, ha llamado él recientemente, lately, lately es como que hace poco, ¿verdad? Hija, has he called home lately?
Yes, he's called twice this week. Is he no? No, he hasn't called in months. No, no ha llamado en meses. Mm-hmm. ¿Verdad? Ahora la última. Have they eaten? Aquí pueden decir eaten, un poquito British, porque la T es más fuerte en el British, o R como la R latina. Have they eaten dinner yet? And aquí el auxiliar cambia have, porque estamos con el pronombre ellos. Mm-hmm. Have they eaten? Eaten es el participio de eat. Eat, ate, eaten. Mm-hmm. Dinner yet. Entonces la respuesta en positivo es yes, they've already eaten. ¿Cuál es la traducción? Es si ellos ya han comido. Han comido. Uh-huh. Ellos ya han comido. Entonces aquí, no, they haven't eaten yet. No, ellos no han comido todavía o aún. Todavía. Ok, notice, already, it's in between the verb and the verb and the auxiliary. Pero también puede ir al final. They've eaten already. Cuando el already es el único que se puede cambiar antes o después de el verbo. Pero el yet siempre va al final. Uh-huh. Siempre va al final. Ahora, contractions. Tiene que sonar bien, ¿verdad? I've, I have. Es una B con los dientes. I have. You've. You have. His. He has. Cuando es un he is the present, is he is. Es un poquito más largo. His. Uh-huh. His. He has. She's. He has. She has. It's. It has. We've. Siempre con la B pequeña en los tres dientes. We have. They've. They have. Hasn't. I'm sorry. Haven't. Have not, hasn't, has not. Si estamos leyendo contracciones, tiene que sonar contraído. No podemos estar leyendo contracciones y leerla como que está separado. Sé que suena más fácil y que es más fácil pronunciarlo, pero no es así la lectura o no es así la forma. Y la mayoría, y por no decirlo, cuando se habla bien inglés, la mayoría habla con contracciones. No habla con las palabras completas. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Okay, let's play. Thank you, teacher. You're welcome. Let me see if I can. Aquí está, ve. Algo dijo esta chava. Okay, repeated action. Vaya, esto es como un poquito más claro, ¿verdad? When we make reference to an unfinished temporary period of time, cuando hacemos referencia a un periodo temporal no finalizado de tiempo. I have worked hard this week. O sea, he trabajado duro esta semana, pero no sé si todavía sigo trabajando. It has rained a lot this year. Ha llovido un montón este año. We haven't seen her today. No la hemos visto a ella ahora, pero no sabemos si la vamos a ver después o en ese momento. It has rained a lot this year. Ha llovido mucho este año, pero no sabemos si va a seguir lloviendo igual. Entonces, ¿cómo también podemos hacer identificar qué se puede poner en pasado participio? El pasado participio es una acción continua. Continua, que se pudo haber terminado ya en el presente. Yo también puedo decir, I worked hard this week, and there is no difference. Yo trabajé duro esta semana. Ambas acciones son en el pasado, solo que una fue por un periodo largo, continuo, y la otra fue como una acción que ya terminó. No importa qué, pero ya está terminada. Se puede confundir bastante el pasado perfecto con el participio con el pasado.
repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film 6 times. Ya ellos han visto esta película 6 veces. No sabemos si va a haber una séptima, una octava, una novena. We have eaten at that restaurant many times. Se supone que se han comido un montón de veces en el restaurante porque les gusta. Puede ser que sigan comiendo ahí. Pero hasta ese momento dicen, we have eaten at that restaurant many times. Period. We recommend you to go. Pueden recomendar porque ya fueron 6 muchas veces, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué más. Quiero ver qué explica el already. Oh, this is another one. When timing is not relevant or it is unknown. Cuando el tiempo no es relevante o es desconocido. Someone has eaten my soup. Alguien se comió la sopa. No sabe quién fue ni en qué momento, pero se la comieron, ¿verdad? O sea, ahí no dice específicamente cuándo pasó o por qué. Simplemente sabe que se comieron la sopa. Alguien dice, someone has eaten my soup. Someone has stolen my wallet. Call the police. Alguien se robó mi billetera. Llamen a la policía. Solo sabe que se la robaron, pero no se dio cuenta cuándo. Someone cleaned my bed, my room today. It was beautiful. Alguien limpió mi cuarto hoy. Estaba bonito. Entonces, él solo llegó y abrió el cuarto y vio que estaba arreglado, que estaba limpio. Pero no sabe quién se lo limpió. A ver, Morena. Sí, teacher, tengo una duda. Ajá. Si yo digo, por ejemplo, únicamente digo, I worked hard, ¿verdad? Yo trabajé duro. En una conversación estaría correcto. No necesariamente tengo que usar, decirlo de la otra forma, como nos, el ejemplo como que nos dio anteriormente. Si yo digo solo I worked hard, sería correcto en una conversación. Sí. No tengo que, es que siento un poco complicado eso de usar de la otra manera, como estaba el otro ejemplo. El ejemplo de la lámina anterior. Uh-huh. Ah, entonces no sé si es correcto. Lo que pasa es que, vaya, tiene que enfatizar la acción como la ve. Ese, ¿cómo es? O sea, ¿puedo prescindir de usar el how? Solo pudiera decir I worked hard this week. O necesariamente tengo que usar eso del how. Ya en una conversación normal con alguna persona, digamos. Vaya, le voy a hacer el ejemplo aquí. Por ejemplo, mejor ocupemos el suyo. Por ejemplo, I have worked hard Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Pero si yo quiero solo el pasado, I have worked hard Monday. ¿Ve la diferencia? Sí, que en el primer ejemplo es como bien específico. Al revés. En el cuando usted dijo los días. No, lo que se tiene que fijar es que usted fue una acción continua que la realizó en diferentes tiempos. Uh-huh. Es como un ciclo de acciones que usted hizo en el pasado. En cambio, en el otro fue solo lo que hizo el lunes. Una tan sola vez. Entonces, uh-huh. Cuando quiere enfatizar, si yo lo dijera, yo, por ejemplo, si por ejemplo a mí una persona me dijera, si vos qué hiciste, yo le dijera, okay, what have you done? Yo le dijera, I have worked from Monday to Friday. O sea, puchica, hice toda la semana, ¿verdad? Como que, ¿qué hice?
En cambio, el otro puede decir, por ejemplo, yo puedo decir, me pueden decir lo mismo, como, ¿y qué hiciste? Yo le puedo decir, I worked on Monday. Uh-huh. O sea, como que solo el lunes vine, pues no puedo reclamar mucho porque solo el lunes vine. Ambas son acciones en el pasado. Pero la otra es una cuestión, por ejemplo, cuando yo le dijera, por ejemplo, le digo a alguien, a un muchacho, ¿verdad? Por ejemplo, you have to go to the university now that you graduated from high school. Y el bicho me va a reclamar así, si no quiere seguir, ¿verdad? But mom, I have studied so many years. Porque tiene más de 12 años de estar estudiando y va a seguir, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. En cambio, si alguien solamente ha hecho un año, ¿qué va a decir, verdad? Sí, ya lo hizo en el pasado, pero no es lo mismo estudiar 12 años que estudiar un año. Now you see the difference. Uh-huh. El énfasis que usted pone, porque lo que no quiero es que usted entienda que lo puede decir de las dos maneras y va a buscar la más fácil, que es el pasado. Sí, eso así había comprendido yo. Porque no es así, porque lo que uh-huh. pasa es que si usted lo hace así, mire, el pasado participio lo ocupan bastante las personas. Uh-huh. En inglés se ocupa bastante el participio. Entonces, uh-huh. si no lo ocupa, solamente va a hablar en pasado. Y no uh-huh. va a usar la otra forma, que es como una acción continua en el pasado. Una cosa uh-huh. es pasado y otra cosa es acción continua en el pasado. Le voy a decir, vaya, por ejemplo, I have been married for 3 times. Se casó 3 veces. Uh-huh. Entonces, una cosa es que usted diga, I married with Jeff when I was 20. Una acción, una. O sea, es un pasado ya que pasó hace saber cuánto. Pero la otra fue tal vez, quizá el primer esposo le duró 10 años, el otro le duró otros 10 y el último le duró 4. Son 24 años. Es una acción continua que usted ha tenido por un montón de tiempo. Haciéndolo uh-huh. exagerado, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y si lo hace como comidas en el día, también puede ser. I have eaten a lot today. Yo entiendo que si entendió que si me dice que ha comido un montón, demasiado hoy, lo ha hecho varias veces. En cambio, si usted me dice, I ate today, que es pasado, comió tal vez una vez. Pero no me detalla la acción continua que usted hizo todo el día comiendo todo el día. Sí. Ajá. Entonces, sí, eso es como lo más que le puedo explicar, porque sí se confunde. Pero si usted lo ve, prácticamente no se confunde. Sí. Por ejemplo, teacher, quizás un ejemplo más fácil sería una acción continua, digamos, durante todo el día. No es lo mismo decir, he estado viendo películas ahora, que vi una película ahora, vea. Ajá. Entonces, sí, sí. He estado viendo desde, bueno. Pasó desde las 8 de la mañana hasta las 7 uh-huh. de la noche y ahorita son las 9. O las uh-huh. En cambio, sí, es necesario saberlo. Puede ser, ajá. Hay veces que usted tiene que enfatizar que ha pasado todo el día haciendo algo. O sea, uh-huh. Pero hay veces que usted solo enfatiza que ya lo hizo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Así es como lo ocupa. No es que suenen igual o que en cualquier momento se puede ocupar el uno o el otro. Son acciones que pasaron en el pasado, que sucedieron en el pasado, pero una es puntual y la otra uh-huh. es como una sucesión de cosas que ya también se hicieron. Sí, de acuerdo. Sí, ya me queda mucho más claro. Gracias. Yeah, okay. Thank you for asking. Okay, any more questions, kids? Because it's 10:15. uh-huh. We delayed, yeah. No se sintió el tiempo. Tomorrow. Yeah. Bastante, niños. Okay, kids. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Bye.